Acabo de recibir este paquete y lo quiero compartir con ustedes. Este paquete viene de una amiga que quiero mucho, que vive en la ciudad de Texas, específicamente en San Antonio. Hacía tiempo que no recibí nada de ella. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a abrirlo cuidadosamente. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Vamos a ver. ¿Qué será? Le doy las gracias a ustedes porque ya son más de 180 suscriptores en mi página, en mi canal de YouTube. Así que estoy bien agradecido de todos ustedes. Vamos a seguir preparando cosas. Algunas cosas de repostería. Vamos a también trabajar con cosas de cocina. Así que vamos poco a poco a subir contenido. Ay, esto está bien sellado. A ella le gusta sellar mucho los paquetes, ponerle mucho plástico, mucho tape. Así que vamos entonces a pasar un poquito de trabajo, ¿verdad? Pues, para ver cómo entonces podemos abrirlo. Lo quise abrir con ustedes, es la primera vez que hago un video en vivo. Ustedes saben que hasta este momento pues solamente he puesto recetas y no he dado mi cara, pero ya ustedes la ven. Ya ven cómo soy, ya han escuchado mi voz otras veces en todos los videos, ya ven que soy yo. Así que vamos a seguir abriendo nuestra caja. Ya estamos terminando. Nos ha dado un poquito de trabajo, como pueden ver, como pueden apreciar. Pero yo sé que vale la pena el contenido, porque mi amiguita siempre se bota. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Continuamos sacando tape. Entonces, ay, ok, una bolsita roja, miren. Autografiada de Carlos Bakery. La famosa bakery que hay en Hoboken, New Jersey. Miren qué bella. Ahora para hacer nuestras compras. Saben que estamos reciclando, ¿verdad? Las bolsas cuando vamos al supermercado. Hay que ahora, pues, pues, hay que hacer todo eso. Ustedes saben. Hay una tarjetita aquí. Dice, hola Pedro, unas cositas para que te entretengas haciendo lo que te gusta. Cuídate, con cariño, Marisol. Veo por aquí una redecilla, muy importante. Mírenla por aquí. Vamos a ponerla por aquí junto con el bulto. Veo una mascarilla también. En este caso es negra. Es bueno porque cubre con todo. Saben que ahora pues estamos con el virus, ¿verdad? Y no tenemos que cubrir, es importante. Todavía el virus no ha pasado, no tenemos una cura. Ay, este potecito de azul me encanta. Miren qué mono. Miren. Qué monería. Me encanta el azul. Es mi color favorito para guardar cosas. Me encanta el azul. Ay, por aquí tengo una libretita y un bolígrafo que dice Puerto Rico. Miren qué bello en conjunto. Vamos a ver qué hay por aquí en este plástico. Aparentemente es algo que se puede romper. Está bien envuelto con bastante tape. Vamos a ver. Ay, qué mono. Miren. Miren los colores. Rojo por dentro, un rojo como un blood orange. Miren el diseño que tiene alrededor. Está bien mono, está bien bonito. Vamos a seguir sacando los papeles y vamos a ver qué hay aquí. Una espátula pequeñita en miniatura con, vamos a abrirla. Tiene una comita, miren. Es de la línea de la Pioneer Woman.
que es una mujer que tiene una línea en Walmart, bien famosa. Miren qué belleza. Miren qué cosa más mona. Esto me encanta. Y esta cosita pequeña, la primera que abrí, también es de la línea de ella. Ella tiene una revista, ella tiene diferentes cosas que la pueden ver en Walmart. Hand sanitizer, bien bueno para esta época, para el bultito, ¿verdad? El bultito de mano, el backpack que cargamos siempre. Vamos a seguir viendo que hay por aquí. Un amolador de cuchillos, que nunca está de más. ¿Ven? Son cositas que siempre nos facilitan el trabajo en la cocina. Vamos a ver esta otra cosita. Parece a la que ya vimos anteriormente, al bowl Blood Orange que les mencioné de la colección. Déjame ver. Ah, ok, no, este es diferente, pero es el mismo tamaño. Miren este color aqua, como un turquesa, qué bello. Del mismo tamaño del anterior. Por aquí tenemos, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos algo para decorar bizcocho de Wilton. Saben que Wilton es una de las casas. Aquí está la insignia de ella, de la compañía Wilton. Es una de las casas más grandes de repostería. Esto para decorar para los niños, está bien bueno. Y un bolígrafo para escribir en los bizcochos. ¿Ven? Vamos a ver qué otra monería hay por aquí, porque siempre ella manda unas cositas así bien, bien exclusivas. Servilletas, miren qué chulita, en color rosa. Miren esta, con los puntitos. Dice Bake More Cake. Y tiene varios colores. Está bien mono también. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. En este envase más grande. Ay, me emociona cada vez que recibo un paquete. Me emociona. Porque siempre, pues, son cosas que uno no espera. Miren esta monería. Qué belleza de color azul con rojo. Vamos a verla por dentro. De la línea también de Pioneer Woman. Miren qué chula está. ¿Ven? Esto para ponerlo de lujo, no para cocinar, porque es, además de que es pequeña, pues no quiero que se me dañe. Miren el K-Topper de la línea de ella. Qué bello. Vamos a ver qué más hay. Hay una toallita blanca con whip en ambos lados de diseño. Hay otro cake topper más. Este es un poco diferente. También dice Happy Birthday. Este trae dos en el paquete, por lo que estoy viendo. Vamos a verlo por aquí para compartirlo con ustedes. Son dos. Happy Birthday. Tengo por aquí una libretita de esas que tienen un imán y pegamos en la nevera para nuestras notitas, lo que se nos va acabando de la compra, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay por aquí. Un bultito de Selena, la cantante Tex-Mex que murió asesinada, que ustedes conocen ya la historia, ¿verdad? Este es otro bultito de compra. Me encanta también. Este lo venden en la tienda, en una tienda que es una cadena que, de Texas, que se llama HEB. ¿Ven? Y esa tienda también hace una revista que sale mensual. Se puede ver en este momento por internet, que se llama My Texas Life. Y tiene recetas y tiene ideas, ¿ven? Y consejos de cocina en todas sus ediciones. Los productos nuevos, los productos de temporada, ¿ven? Tiene muchas combinaciones. Bueno, pues espero que les haya gustado este compartir. Y nos veamos prontito en otro compartir más. Ya ven cómo me veo, ¿verdad? Ya vieron mi cara.
Así que saben que los quiero, ¿ok? Bueno, gracias.